...todo el tema del presupuesto universitario... ...que también es de su área... Sí. ...que generó mucho ruido en los primeros meses de gestión... ...en la marcha universitaria y demás... ...el Ejecutivo ha manifestado que si se... Eh, ...si se cambia la regla de juego... ...a través de una ley del Congreso... ...el Ejecutivo lo va, lo va a vetar... ¿Cómo, ...¿cómo es la situación Ministra? Bueno, por empezar... Eh, ...nosotros aumentamos 270% los gastos... ...de funcionamiento de las universidades... Eh, ...y estamos trabajando... Eh, ...en función de de ayudar en los eh, en cómo aumentar los sueldos de los, de los profesores. Estamos trabajando en eso y está, estamos en conversaciones. Pero lo que se tiene que entender en cuanto a un veto presidencial es que hay una columna vertebral que, como hablaba antes, que es la economía, y que en la economía la columna vertebral de esa columna vertebral es el equilibrio fiscal. Si nosotros no sostenemos el equilibrio fiscal, todo el sacrificio que se hizo hasta ahora y que ha hecho la ciudadanía no va a tener sentido, porque nosotros no podemos emitir, no queremos emitir, y la única manera es llegar al equilibrio fiscal para bajar la inflación, y es la mejor política para el bolsillo de la gente. ¿Está desfinanciada la educación pública? Hablo de educación superior. ¿Está desfinanciada? No, estamos diciendo que le dimos el 270% de financiamiento para que funcione y abran las puertas a la universidad, mm. pero las universidades son autárquicas y manejan su presupuesto. Mm. Yo creo que también, como en el resto del Estado, hay que entender... Que hay que aprender a manejar mejor los presupuestos. hacerlo sí. Hacerlos sí. más eficientes. ¿no? Muchas veces eh, se denunció o se cuestionó a la persona que hacía la denuncia, que es la doctora Yani, si la memoria. No, no me falla que usted la ratificó en el cargo, sí. que generó mucha polémica por su supuesta afiliación al kirchnerismo. ¿Cómo es esa situación? ¿A usted la ratificó el presidente en ese momento y usted la ratificó a Yani? Yani sigue en el cargo. Yani sigue en el cargo, eh, es una profesional técnica impecable. Eh, bueno, ella no es kirchnerista, a ver, es peronista, según eh, su manifestación, y yo no voy a, a sacar de un cargo eh, a una persona eficiente por una cuestión política, mm. de ninguna manera. Ahora, los piquetes se cortaron. Esto, esto, esto es cierto, eh, hace cuatro meses que no hay manifestaciones en la calle. ¿Es producto de esta política o de las, de, del protocolo antipiquete de Bullrich? Eh, yo creo que es una tarea conjunta. Nosotros en el gabinete trabajamos los ministros de de manera conjunta. Y esa fue una política conjunta entre la ministra Bullrich, el ex ministro Ferraro eh, y Capital Humano, que decidimos eh, cortar la certificación, por un lado, que esa fue una política muy efectiva para que la gente no viniera a los piquetes, y eh, el orden en la calle. Que, bueno, en el caso de Ferraro lo que hizo es ayudar comunicacionalmente a través de los medios de transporte para que la gente supiera que iba a cobrar igual. Sí. ¿Usted sufre presiones de las organizaciones sociales o ya no? Va, si sí es que la sufrió. Y las presiones son judiciales, ¿no? Porque, porque lo que hacen es ruido mediático y judicial. Eh, por eso nosotros eh, queremos remarcar que, que lo que queremos nosotros es ayudar al que realmente lo necesita. Y no hacer un negocio de la política social. Hay hambre en Argentina, ministra. Yo no quiero hablar de la herencia recibida, pero nosotros eh, y lo ha dicho el presidente en campaña, eh, arreglar a la Argentina eh, va a llevar 35 años. Lo decía, parece que hoy olvidamos que el presidente siempre dijo la verdad y dijo que esto no se solucionaba en cinco minutos. La pobreza en Argentina no la fabricó eh, la Libertad Avanza eh, y esto no quiere decir que eh, esquivemos el bulto. Estamos trabajando para que la Argentina vuelva a ser eh, lo que fue alguna vez. ¿Con qué? Me dijo recién que no quiero hablar de la herencia, pero ¿con qué se encontró? Se habló muchísimo el Ministerio de Desarrollo Social, de un Ministerio Loteado, por organizaciones sociales, por diferentes corrientes partidarias del PJ. ¿Con qué se encontró? Con una matriz de corrupción eh, que, que se manifestaba en todas las áreas del Estado. Eh, cada lugar a donde nosotros entrábamos eh, había algo que denunciar. Eh, y, y realmente da la sensación de que se hacía política para lucrar, se hacía política para hacer negocios y no se hacía política para hacerle mejor la vida a la gente. ¿Y eso está cambiando, doctor, o no? Está cambiando... Sí, doctora, le dije, no, licenciada. Sí, no soy, sí. no bueno, ¿está cambiando eso o no? Estamos haciendo todo lo posible para cambiarlo. Sí, sí. Y o todavía... Seguro, hay ¿eh? o todavía enquistadas organizaciones dentro... De, es un superministerio. ministerio. Sí. Es el más grande de, de todo el organismo estatal. Sí. sí. ¿Hay mucha de esa gente enquistada todavía o no? Eh, seguramente debe haber alguno, porque hay filtraciones, porque hay unas prácticas, unos malos hábitos que, 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 que están muy fuertes, sí. ¿no? Pero nosotros, eh, a ver, cuando, cuando dicen que, que de este ministerio... Eh, cambian la gente y, y, que, y que no hay estabilidad. Sí. No, no, bueno. Pero usted hecho mucha gente. Claro. Y por qué sí. tanta gente. Y alguno que otro, porque por, por ahí no era eh, el mejor técnico, mm. o, pero después también hay otros. Sí, es la ministra que, que más funcionó de por lo que tengo sí, entendido. Sí, bueno, los malos hábitos, ¿no? Eh, digo, a veces uno no tiene las pruebas para hacer una denuncia, pero ves venir la sospecha de que alguno puede llegar a estar haciendo alguna práctica eh, como las que hacían los gobiernos anteriores y yo no lo puedo admitir. Ahora, Ante la duda, sí. prefiero que se vayan. Ante la duda que se vayan. Sí. Ahora es una superestructura. Estoy con esto ¿Usted puede manejar toda esa superestructura? Se habló muchísimo de este tema. Porque hay cuestiones que, que no están relacionadas una con la otra. También. Es que están todas relacionadas ver, una con la otra. Esa es la lógica de capital humano. Capital humano... A ver, el gobierno tiene... Dos columnas vertebrales, eh, la economía y el capital humano. Si la economía funciona, se invierte en capital humano, que es la mayor riqueza de un país. Y a su vez, cuando hay mejor capital humano, se desarrolla y crece la economía. Es un círculo virtuoso. Mm. Y las áreas de capital humano están absolutamente relacionadas. Por eso es más fácil, no más difícil, manejar un, un ministerio que no tiene que ver con... Eh, el tamaño, ¿no? Yo creo que nosotros también vinimos a achicar el Estado y hacerlo más eficiente, y eso también se, se hizo. Mm. ¿Le duele, por estas horas el, el Papa va a recibir a Juan Grabois? ¿Le duele esa imagen o no? No. ¿Por qué? No, porque usted lo ha enfrentado. A el Papa tiene que, sí. tiene que recibir a todos, ¿no? Mm. ¿Usted habló con el Papa? Eh, hablé unas pocas palabras cuando fui en la comitiva. Mm. ¿El Papa está enterado de la situación que hay en Argentina o no? Sí, el Papa está enterado. Sí. sí. Mm. Nosotros eh, mandamos informes al Papa y, y conoce la situación de boca de capital humano. A ver cómo sería eso. ¿Usted le informa al Papa cómo está la situación social? Sí, sí, a él le interesa mucho la situación. A él, obviamente que le interesa a la Argentina como el resto del mundo, ¿no? Sí. Entiendo, Luis querido, que se envían una suerte de, de, de informes, no, no, no sé si con mensualidad, pero sí con cierta periodicidad. ¿no? Eh, lo, eh, cuando cuando ley fue a visitar al Papa, quedaron en, en, eh, le dijo que lo iba a informar periódicamente sí. y, el, y el Papa le contestó que sí, ¿no? Sí. Viste que hay un principio en el derecho, me pena que dice, indubio pro reo, ¿sí? ante la duda a favor del reo, para eh... petovelos al revés, ¿sí? ante la duda hecha. ¿Eh? ¿Me entendés? Claro. Ante la duda por corrupción ¿no? eh, 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 hecha. Bueno, lo y, que pasa que. Y dijo que, que encontró el, una materia de corrupción dentro del ministerio. Bueno, el, el, ese, ese superministerio está cruzado por lo, lo lobby más poderoso que hay en la Argentina, pero de un lado o del otro. Es imposible seguirle el, 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 el hilo a eso, ¿no? Sí, eh, en, este, eh, en este tramo, y ya lo vamos a empezar a analizar también con Carlito Rucauf, habla, me parece el tema más caliente: ¿dónde.? ¿Y qué se hacen con los alimentos? Mirá, hay una gran polémica en la Argentina desde hace mucho tiempo con el tema de los alimentos, que ustedes los tienen acumulados, que no los reparten, que generan hambre porque se quedan con la comida de los más pobres. ¿Cómo es la situación, ministro? Por empezar, eh, es importante remarcar que nunca tuvimos intención de retener ningún alimento. Eh, y es importante decir hoy que los alimentos no están en los depósitos, que los alimentos están en las escuelas vulnerables. No están en los depósitos. No, ya no. Ya se distribuyeron todos los alimentos. Sí, quedó un porcentaje ínfimo. Hay un... que los alimentos están en las escuelas vulnerables. No están en los depósitos. No, ya no. Ya se distribuyeron todos los alimentos. Sí, quedó un porcentaje ínfimo. Hay un 99... Casi la totalidad. Quedó, quedaron unos pocos alimentos que ya va a venir una provincia a, a buscarlos, pero los alimentos no están ya en los depósitos, de los cuales se hablaron tanto. Es importante, eh, primero, que, que la gente entienda que nunca hubo un ánimo de retener ningún alimento. La situación eh, tiene que ver con que nosotros cuando asumimos la gestión... Eh, lo que teníamos muy claro es que íbamos a hacer una política alimentaria totalmente diferente a la del gobierno que, que se había ido. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior compraba alimentos, eh, a veces con procedimientos no tan eh, transparentes, y estos alimentos los repartían en las entre las organizaciones amigas, los famosos gerentes de la pobreza que nosotros vinimos... A, a eliminar y a, decir, a desfinanciar. Le, le dan los alimentos a Grabois, a Pérsico, etcétera? A los amigos del gobierno, sí. porque algunos estaban de los dos lados del mostrador. Eh, esa es la realidad. Por, por lo tanto, nosotros no íbamos a volver a repetir eh, la misma manera de, de cubrir la emergencia alimentaria, porque, porque pensábamos que no era la manera correcta. Ahora, ¿los Entonces, para... ya estaban, claro, ya los, 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 elementos, los alimentos los había comprado la gestión anterior. Entonces, eh, nosotros decidimos auditar, eh, atender eh, 4.834 comedores, que es lo que estamos haciendo hoy, que existen, que fueron auditados previa y posteriormente, siguen siendo auditados. Que hay comedores que no existían, que figuraban y no existían. Exactamente. Lo ha dicho el mismo Percy con una nota que decía, bueno, una compañera la mujer de un compañero quería tenía el deseo de tener un comedor y se anotaban. Mm. Entonces, era un deseo, no Ahora, era una realidad. Iban alimentos a comedores que no existían o a lugares donde decían que había comedores. No rendían cuentas, o sea, no sabemos a dónde iban porque no había rendición de cuentas. Esos procedimientos no transparentes nosotros no los podíamos avalar. Con lo cual, por un lado auditamos, por otro lado teníamos que cubrir esta esta situación alimentaria y decidimos cubrirlo de otra manera. ¿Cuál manera? Aumentando 308% la tarjeta alimentar, aumentando 137%, perdón, 137 la, la tarjeta alimentar, 308% la, la UH, 1000% eh, el plan 1000 días y con esto pasamos de cubrir la canasta alimentaria en un 49,5% a un 87%. Entonces, no es que dejamos abandonada a la gente Bien, sin alimentos. Pero vuelvo, vuelvo a los alimentos porque se una, una gran, gran polémica. ¿Por qué la justicia falló en contra, entonces? Porque, bueno, eh, ¿por qué la justicia eh, falla en contra? Hay que preguntarle a la justicia, ¿no? Sí. Eh, pero, pero en definitiva, yo creo que molestamos a mucha gente que, que tenía un negocio. Eh, y esta gente, evidentemente, tiene conexiones. Eh, Tal vez con la justicia o, o con los medios, para hacer semejante operación eh, ensuciando la gestión de capital humano diciendo que nosotros queríamos quedarnos con alimentos. De ninguna manera. De hecho, esos alimentos están repartidos hoy. ¿Y hay alimentos que se vencieron, ministro? O no? no, nunca se venció un alimento. Nosotros lo que decidimos, habiendo, eh, eh, o sea, estando cubierta la, esta emergencia alimentaria, lo que decidimos es dejar esos alimentos mientras seguíamos auditando. Para eh, emergencias climáticas, por ejemplo, que de hecho hace dos meses más o menos eh, nos empezaron a llamar gobernadores de las provincias del sur, eh, realmente muy, muy com complicados con la emergencia climática, y nosotros tuvimos que recurrir a la justicia para decir que esos alimentos que nosotros habíamos decidido que sean para emergencias, poder eh, utilizarlos para el objeto que para nosotros tenía. Mm. Entonces, por otro lado, eh, corre por otro carril una presentación que hace el gobierno a la justicia, y esta es la pelea judicial que no tiene nada que ver con, es, o sea, no, no, sin detrimento de que nosotros hayamos entregado los alimentos, que es la pelea judicial que hace una presentación el gobierno hasta la corte eh, diciendo que la política pública alimentaria corresponde al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial. Esa es la causa que tiene Casanelo. Sí. Ahora, ustedes cambiaron la, la lógica de esos alimentos, los compraron ustedes, los van a seguir comprando, ¿cómo es eso? No, no, la lógica es directo a la gente, al bolsillo de la gente, eliminando el intermediario. De hecho, la primera medida que nosotros hacemos cuando retiramos la certificación es cortar ese vínculo que había entre la gente y eh, la organización social, que eran los que los obligaban a hacer política, a venir abajo del sol este, con 35 grados y con los niños o, o, o en el frío para poder sostener política ¿no? a cambio de un alimento. ¿Las organizaciones sociales ratificaban que la persona asistía a la marcha para recibir alimento o así es? Es que es así. O sea, a cambio de recibir el alimento, y por eso teníamos la línea 134 en donde vimos las denuncias de la gente extorsivas de las organizaciones que obligaban a cambio de un alimento, que es una bajeza absoluta, eh, tener que, que concurrir a una marcha o quitarle una porción de ese dinero que le daba el Estado. Y que, eh, con mucho sacrificio, aportan los, todos los argentinos por medio de los impuestos. Sí, usted dijo que son más de 8.000 comedores. Hoy hay más de 8.000 comedores. No, no. Hoy estamos atendiendo 4.834 comedores okay. que existen. Okay. Y seguimos. Eh, eh, dejando abierta la posibilidad de que comedores existentes, auditados, puedan ingresar a, a, a ser asistidos. ¿O sea, ¿esos comedores se van a seguir asistiendo o se va a cortar? Se van a seguir asistiendo eh, en, la medida, en la medida en que nosotros seguimos con nuestra política cada vez eh, más exitosa de asistir directamente a la gente. Lo que pasa es que hay gente que por ahí eh, no está dentro del sistema, que no tiene documentos. Entonces. Nosotros vamos en busca de esas personas para poder asistir a realmente la necesidad que tienen y no a un número fabricado este, para, para hacer política. ¿no? ¿Se hizo negocio con el hambre en Argentina? Sí. ¿Mucho negocio? Sí. ¿Y ustedes lo denunciaron? Sí. Hasta ahora la, la justicia no avanzó en casi ninguna de esas causas. No, no, la justicia está avanzando. ¿Está avanzando? Lo que pasa es que, bueno, eh, para que la justicia pueda ser efectiva... Eh, necesita trabajar eh, eh, por ahí a veces y no hacer exposición para poder investigar sí. tranquila. Sandra Petovelo,